buenas tardes. Bueno, evidentemente la campaña ya empieza en sus tramos finales y a ponerse más intensa. La semana pasada fue la visita de Marcos Peña, el lunes está en la provincia del presidente de la Nación. Esos temas vamos a hablar en unos minutos. Mientras tanto, la provincia, o el peronismo local, está realizando dos actos por día, uno en capital y otro al interior, para apoyar la fórmula Fernández-Fernández. ¿Cómo le va, ingeniero? ¿Cómo está usted? Buenas tardes, mucho gusto. Bien, bien. ¿Qué tal, Vanessa? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Alguna pregunta? Bueno, ¿cómo le va, ingeniero? En esta oportunidad le voy a preguntar, ¿cómo le fue el viaje al exterior con el gobernador? Bueno, muy bien. Usted esto sabe. Fue el año pasado, ¿no? Sí, el año pasado, en noviembre del año pasado, hicimos una gira que fue a Perú, luego a Estados Unidos, visitamos Washington, luego Nueva York y luego la República de Israel. El viaje, en nuestro caso, fue compuesto por empresarios tucumanos, por una parte política y por los académicos, que fuimos seleccionados en ese momento para viajar. La idea del viaje era tomar contacto con otras universidades para traer oportunidades para nuestra provincia. ¿Y se logró algo? Sí, se ha logrado, puesto que la Universidad Nacional de Tucumán, si bien tiene una larga trayectoria en vínculos con otros países, con otras casas de estudio, el ir de la mano de la acción política, de ser presentados a través de un actor político como es el gobernador de la provincia de Tucumán, y a través de la Cancillería y de todos los contactos que tiene la Argentina, permiten tener un acercamiento más óptimo a la academia. Porque, bueno, hay veces ir a golpear puertas solos es mucho más complejo. Entonces, el viaje ha dado frutos. Hemos visitado en el Perú a la mayor universidad del Perú, la Universidad Real de San Marcos, que es una universidad muy antigua. Luego hemos visitado en Estados Unidos, hemos tenido la suerte de llegar justo en el momento que se hacía la reunión de universidades públicas de los Estados Unidos, que tiene alrededor de 600 universidades, público en el concepto de acceso libre, ¿no? Son casi todas pagas en Estados Unidos las universidades. ¿600 son gratis? No son gratis. En Estados Unidos tienen un régimen en el cual usted, a través de su declaración impositiva, tiene exenciones para el pago de la matrícula. Entonces, de acuerdo a la capacidad económica de la familia, la universidad otorga en forma automática algún tipo de descuento en las cuotas. Eso es en la mayoría de las universidades americanas. Cuando estuvimos en Nueva York, estuvimos en una universidad que es muy especial, el City College de Nueva York, donde el gobernador Mansur tiene fuertes relaciones con académicos de esa universidad y directivos. Y es una universidad muy especial, creada para los inmigrantes en Estados Unidos en el siglo XVIII, fin del siglo XVIII, donde sí se puede estudiar gratis ahí. Es un caso muy especial de los Estados Unidos, puesto que no forma parte de ese selecto grupo de universidades, sino que es una universidad muy grande, han salido varios premios Nobel de ahí. Hay un actor, Woody Allen, por ejemplo, que recibió de ahí, tiene un doctorado. Y es una universidad que da mucha oportunidad a muchos ciudadanos. ¿Por qué la nombro en especial? Porque en el caso nuestro ya hemos comenzado a trabajar con un proyecto concreto con la Universidad de Nueva York. ¿Cuál es? Esos proyectos tienen que ver con el modelado de riesgo hidrometeorológico en Tucumán. Usted sabe el problema de las inundaciones que tiene Tucumán. Y para que las inundaciones puedan ser controladas, primero tienen que ser estudiadas y a través del estudio se realiza un plan director que se llama. No es tan simple controlar, por ejemplo, una inundación desactivando el funcionamiento de un canal o desviando un río. Es más probable que se produzca un daño mayor al que se quiere evitar. En ese sentido, nuestra facultad, la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, lo que ha hecho ya es trabaja con sus expertos en el plan director hídrico de la provincia y ahora hemos presentado dos proyectos, uno que tiene que ver con riesgo hidrometeorológico, o sea, con colocar sensores en la alta montaña, en los afluentes del río Marapa, por ejemplo, del río Marapa, y además hacer un estudio desde satélites de todo lo que es las zonas que se inundan, puesto que se pueden sacar fotografías desde muy alto, digamos, desde una órbita, desde un satélite, en épocas de inundación. Después se saca en época seca y se puede saber todo el sistema de escurrimiento que tienen los ríos. Entonces, eso es un estudio necesario, es un diagnóstico que hay que hacer antes de tomar una medida. Y eso se está trabajando ahora. ¿Y si está lejos o cerca de encontrar una solución? Porque eso también pasa acá en Lules. En Lules, cuando viene creciendo el río, tiene que ir avisando a la gente que trabaja. Claro, claro, pero lo que pasa es que aparte del estudio que hacen las universidades, tiene que haber equipos técnicos
que hagan encauzamientos de ríos, estudiar todo lo que es el caudal en verano, en invierno de los ríos y hacer obras que acompañen ese estudio, ¿no? Y acá en Tucumán, ¿cómo está con respecto a las universidades afuera? Buena pregunta. Acabo de venir, ayer he regresado de, para dar un ejemplo, de Bariloche, estuve en INVAP y en el Instituto Balseiro, y estamos al nivel de cualquier universidad importante del mundo. Nuestros universitarios tienen máxima calificación. Por ejemplo, vengo de presenciar la etapa final de montaje del SAOCOM 1B, que es el satélite de comunicaciones argentino, y a pesar de todos los problemas económicos que el país tiene, todavía INVAP sigue trabajando. He presenciado las inspecciones del satélite donde se está trabajando en el sistema de desacople, y hay 6 ingenieros tucumanos que trabajan en fabricación del satélite, para que tengan una idea del nivel que tienen nuestros profesionales. Otro tanto, en el Instituto Balseiro, ahora se hace una escuela de alto desempeño en telecomunicaciones, y de 16 seleccionados en Argentina, 5 son de Tucumán. O sea, la producción... Egresado de la Universidad Nacional de Tucumán. ¿De ingeniería? De ingeniería electrónica. Uh-huh. Bueno, hablo un poco de lo que yo entiendo. Claro. Sí. Y respecto a su pregunta, respecto al extranjero, tenemos el mismo nivel que otras universidades extranjeras. Nuestros investigadores trabajan con universidades de Europa, Estados Unidos, de igual a igual. Es más, muchos de nosotros hemos hecho nuestros doctorados en otros países. El caso mío, por ejemplo, es uno de ellos. Pero cuando usted habla del Balseiro, ¿cómo es la inserción? Usted tiene 5 profesionales. Hoy en día, ¿cómo es la inserción del tucumano en el Balseiro? El Balseiro, sí, es una institución que depende de la Comisión Nacional de Energía Atómica, donde tiene una parte de investigación orientada a la parte nuclear y una parte que son licenciaturas en físicas, doctorados en física, ingeniería nuclear, ingeniería mecánica. Un joven, para acceder al Balseiro, por ejemplo, tiene que aprobar en nuestra facultad, tiene que tener completamente aprobado segundo año de ingeniería, luego rinde un examen de suficiencia y entra a Balseiro. El único impedimento que tiene es que tiene que rendir un examen de suficiencia y Balseiro lo beca con una beca total de estadía y de manutención. O sea, no le cuesta nada a la familia enviarlo. Hay que tener el talento necesario para ingresar a Balseiro. Y hoy en día, un ingeniero que vaya, ¿qué nivel de formación? ¿7, 8, 9, 10? ¿Cuál es el número? Si usted... ¿En qué escala? Depende de qué escala tome. La escala de la normal nuestra, si este chico saca 10 en todo, puede ir al Balseiro, si no, no. Por supuesto, hay 10 absolutos, se llaman, gente que sacó 10 toda la carrera. Hay gente, depende de la cátedra, el Balseiro no califica por nota, porque la calificación por nota es poco objetiva, califica con un examen directamente. Entonces se rinde un examen de suficiencia en física y en matemáticas, y si... el Balseiro determina que esta persona tiene las competencias, ingresa al Balseiro. Uh-huh. Bueno, seguimos hablando de tecnología. Y el tema de la robótica acá en Tucumán, ¿estamos lejos, cerca o no? La robótica es algo que se ha puesto de moda últimamente. Por robótica se puede entender muchas cosas. En nuestras universidades enseñan ingeniería mecánica e ingeniería electrónica e informática. La robótica, como la conoce el público en general, es una combinación de las 3 cosas. Electrónica para el equipo móvil, para la mecánica, mecánica para el chasis del equipo, electrónica para el control y el software para poder controlar la electrónica y el mecanismo. Lo que hoy en día se discute mucho es si la robótica sirve o no a los propósitos pedagógicos. Porque, como lo dije antes del programa, depende si uno quiere usar la robótica como un mero entretenimiento o como un factor de... generación de, ¿cómo puedes decirlo?, para motivar a los jóvenes a que estudien ingeniería. Como eso es atractivo, la robótica, en el sentido de que usted, si hace sistemas robóticos para el primario, secundario, logra captar la atención del joven, puesto que estas 3 disciplinas implican la robótica. Por supuesto que la robótica llegó para quedarse en todo el mundo. Existen hoy desde robot automático para fabricar autos, soldar una chapa o montar un avión, como para hacer medicina a distancia. Su pregunta ahora, yendo a la pregunta, ¿qué tan lejos estamos en Tucumán? Para usar un robot se necesita solamente conocer las instrucciones de cómo funciona. Ahora, pero para llegar a fabricar un robot, claro, se necesita tecnología. Para tener esa tecnología se necesita formación de recursos humanos. Y de eso nos encargamos las universidades. Pero ¿cómo estamos nosotros? ¿Qué tan lejos estamos? Y en el mundo que nos rodea no estamos lejos. ¿Por qué? Porque los mecanismos que se necesitan para los robots, nosotros los fabricamos. Es más, hay estudiantes nuestros de ingeniería
que se reciben, algún estudiante nuestro se recibió con una mano robótica, por ejemplo. O sea, lo que pasa es que por ahí todo lo que se publicita de robótica tiene que ver más bien con un uso educativo, lúdico de la robótica, que con con algo aplicado. Nuestros egresados, de hecho, trabajan en robótica, muchos de ellos, en pozos petrolíferos. Robot se entiende por una mano mecanizada que saca una herramienta de un pozo petrolífero o que inserta, por ejemplo, una pila de combustible en un reactor nuclear. Y de eso tenemos capacidad. Es más, en Tucumán tenemos facultades que tienen importantes desarrollos en robótica, como por ejemplo, hemos montado máquinas de impresión 3D. Y eso es un robot también. Y con respecto a las escuelas técnicas también que enseñan todo lo que es electrónica también, ya el niño va formándose desde la secundaria. Así es. El tema de las escuelas secundarias es otro aspecto que podríamos hablar mucho, pero el joven en la escuela secundaria debe aprender ciencias básicas, esto es, si quiere seguir carreras que tengan que ver con tecnología, tiene que aprender bien matemática y física, aunque son por ahí, tienen mala prensa, pero lamentablemente no se puede diseñar ni un avión, ni un automóvil, ni un equipo de cirugía complejo si no se conoce ciencias básicas. Se está retomando la educación, escapa a mi área de conocimiento, si bien soy graduado de un secundario técnico, de las viejas escuelas técnicas, donde la formación era muy completa. Tengan en cuenta que en la década del 90 la desarticulación de la enseñanza técnica produjo en nuestro país un gran retroceso, puesto que hasta la década del 90 un estudiante que salía de una escuela secundaria, a una escuela técnica, tenía, además de herramientas técnicas, tenía todo un bagaje de conocimiento de ciencias básicas que le permitía afrontar con éxito su vida profesional como técnico o su vida como estudiante universitario. Ahora se está retomando de nuevo esa enseñanza técnica con, por supuesto, herramientas modernas, como la que usted menciona, la robótica, que, repito, depende en el estadio que se la use, sirve como una herramienta didáctica, educativa o para desarrollar tecnología. Hacemos una pausa, por favor. Hacemos una pausa y volvemos. Gracias.